Amigos de Locos por el Car Audio, estamos con Daniel de el Team Sion, aquí en la Ciudad Delicias, Chihuahua. Platícanos un poquito de lo que le hiciste de fabricación y los componentes que integran este sistema de sonido. Buenas tardes, Israel. Mi coche cuenta con un sistema de subwoofer, el cual tiene una caja fabricada de cuarto orden. Cuenta con 12 bajos de la serie X9 en 12 pulgadas, de 4000 RMS cada uno. Actualmente tengo el récord mundial activo en la categoría Street V3 en USACI Internacional. Ahorita tenemos el soporte del techo, el strip pole, para pues intentar no quebrar el vidrio, pero pues ya lo quebramos de nuevo. No funcionó. No funcionó. En los door panel tenemos de la serie X7 medios de 8 pulgadas, son 6. Posteriormente se la van a agregar Twitter en las puertas. Mi caja está totalmente fabricada, el poste ve hacia atrás, está totalmente modificada. Y en la parte de atrás contamos con medios pancalado de 10 pulgadas. Estos se están alimentando con un 8000.1 K de la marca Sion. ¿Esos son de rango completo? De rango completo, correcto. Son de los brasileños. Así, ¿verdad? Es. Y estamos utilizando un 8000 para 3 bajos y otro 8000 para 3 bajos. Arrancando a 1.3, realmente no les estoy metiendo mucha potencia. También manejo el Nemesis 1200.4 para lo que vienen siendo los Twitter, que aún no integro, y un 275.4 de la serie de Sion también. ¿Tú eres instalador aquí en Ciudad de Tengo mi negocio, hago instalación, fabricación, a la orden, ahí lo que ocupen. ¿Y eres distribuidor de Sion aquí? En Estados Unidos. ¡Órale! Correcto. ¿Ya se vende Sion en Estados Unidos? Ya estamos allá, chido. Ya tenemos 2 años y medio con la marca, gracias a Dios nos ha ido muy bien allá en Estados Unidos. El que ocupe algo, pues ahí que me contacte. Excelente. Esa es una buena noticia, amigos de Locos por el Car Audio. Luego preguntan que si alguna marca, algún producto puede venderse en Estados Unidos. Sion ya se vende directamente allá, eso está padrísimo. Oye, platícanos un poquito de la caja acústica. ¿Qué tanto trabajo te costó la fabricación de esta pared? Ahorita está en una fase de prueba, ya que no he trabajado el port. Nada más pues lo quería tener listo para este evento, mostrar algo de lo que se puede hacer. Realmente no lo he medido, pero mi última caja la traía en 58.9, que fue con lo que estaba pegando en la temporada pasada. Esta ya es una caja totalmente nueva, así que pues vamos a ver qué hace. Y en cuanto a lo eléctrico, cuento con 4 baterías de litio, todo mi cableado es 100% cobre, traigo alrededor de 4 a 5 carretes de doble cero hasta atrás, desde enfrente hasta mis baterías traseras. Las baterías se encuentran en la parte donde va la extra del carro, y pues manejo mi unidad principal, un PRS-80, un epicentro, que realmente pues no lo utilizo más que para uso personal, mi potenciómetro del bajo, que es este chiquitín aquí, el Baby Yoda, y prácticamente pues es todo lo que traigo ahorita en el sistema. Bien, entonces Daniel, pues regálanos un demo para que la gente se dé una idea de cómo se escucha este sistema de sonido con todos los componentes de la marca mexicana Sion Car Audio. Se pintaba los labios y la copa como espejo.